Maestros de maestros, John Locke. John Locke nació en 1632 y murió en 1704. Es un pensador inglés considerado como uno de los padres del empirismo y el liberalismo. Sus ideas políticas inspiraron la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Creador de un pensamiento liberal, marcó la filosofía política de las naciones que se emancipaban. Sus ideas son la base de las concepciones sobre la sociedad civil y de la forma de organizar las naciones a partir de la libertad y de la tolerancia. Como médico y filósofo, elaboró una reflexión sobre la educación que deben ser recogidos en el momento de recuperar el horizonte conceptual de la pedagogía. Este gran pensador habla sobre el entendimiento y su gran preocupación, la distracción. Dice que la mente va de un lugar a otro y se suele pensar que esto es espontaneidad y libertad de pensamiento, cuando en realidad no lo es. Postula tres posibles causas de distracción. La primera, aficionarse a sí mismo. Son personas desconectadas de los demás, incapaces de tomar parte de una conversación. Segundo, aficionarse a actividades casuales que no tienen nada que ver con un trabajo educativo. Postergar el trabajo, o lo que llamamos hoy en día procrastinación. Y por último, aficionarse a fantasear. Se refiere a una actitud mecánica de tener una idea en la cabeza sin hacerla progresar, que hace que la mente se vuelva cautiva. Locke habla también de la disciplina de la mente y de igual manera postula tres actitudes que impiden esta. La primera, pensar según otros. Se refiere a las personas que no razonan, sino que se guían por ejemplos de otros para evitar pensar e indagar por sí mismos. Segundo, poner la pasión en lugar de la razón. Son los que se guían por sus propias razones o intereses, tomando como inválidas las opiniones de los demás. Y por último, ser corto de vista, es decir, carecer de una visión amplia, global y profunda de las cosas de que trata. Para más información sobre este maestro de maestros, visita www.compartirpalabramaestra.org.